112 de Castilla y León ha gestionado cerca de 119.000 eh, incidentes en lo que va uh, de año, en los primeros seis meses eh, del año. Una media de 657 incidentes al día. Ha atendido, han atendido más de 616.000 eh, llamadas. Una media de 3.406 llamadas eh, al día cifras similares a las del año oh, anterior y destacar, por, eh, podemos decir, por las semanas punta en este primer eh, semestre, la primera semana ah, del año y la Semana Santa, que cada una de ellas ha tenido más de eh, 4.000 llamadas eh, diarias. ¿no? Como dato anecdótico, oh, también decirles que el pasado 11 de agosto se ha gestionado por el 112 de Castilla y León el incidente 3 millones. El 11 de agosto se ha gestionado ese incidente que correspondía a un accidente de tráfico en la provincia de Salamanca. Un servicio que, como saben todos ustedes, garantiza una respuesta. eficaz, una respuesta rápida, una respuesta eh, inmediata ante cualquier eh, emergencia eh, que se produzca, un servicio que está a disposición de todos los ciudadanos 24 horas al día, 365 días eh, al año, un servicio eh, que atiende A esa llamada en cinco idiomas, además del eh, español, que utiliza también las nuevas eh, tecnologías, y en ese sentido también les facilito un dato: a través de Internet, más de eh, 127.000 visitas al portal web del 112 de Castilla y León, y también utilizamos las redes sociales para trasladar esa eh, información. A través de esas redes sociales han sido más de 1.400 los avisos eh, publicados de concienciación y de información, sobre todo a los eh, ciudadanos. Y un servicio que también presenta este año eh, como novedad respecto a los años eh, anteriores la integración por primera vez de las emergencias eh, sanitarias, con lo cual se presta un servicio más eficaz, se evitan duplicidades de gestión, se atiende de una manera más. Eh, se ahorra en tiempo, en definitiva se disminuye el tiempo de eh, respuesta y lo que se traduce también en una uh, inferior gestión, en una inferior tensión para el afectado, para quien realiza esa llamada. Y también tengo que decir que en este primer año de integración de las emergencias sanitarias en el 112 de Castilla y León ya tenemos datos de respuesta o de satisfacción de los ciudadanos y también destacar bueno, pues que más del 80% aplauden y están satisfechos con esa integración. Una vez más, estamos para dar respuesta a los ciudadanos y de esta manera también cumplir. Cumplimos ese objetivo. Un servicio. no me canso de repetirlo. y aquí estamos con parte del equipo. Aquí también están parte del equipo trabajando. Eh, diaria y diariamente atendido por personal especializado, por personal profesional, por, presiona, por personal que eh, nada tiene más que atender eh, esa llamada y unos profesionales eh, que merecen, y yo no pierdo la oportunidad, de recibir por parte de la sociedad, por parte también de las administraciones, ese aplauso y ese reconocimiento oh, público. ¿no? Destacar, eh, asimismo, fundamental cuando hablamos de emergencias, fundamental cuando hablamos de rescate, fundamental cuando hablamos de atender esas situaciones situación no querida, pero que se produce la coordinación. La coordinación, por supuesto, entre las Administraciones, la coordinación entre todos los servicios que integran el 112 de Castilla y León, la coordinación, como decía, entre todas las Administraciones, y aquí destacar la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, muy especialmente con la Policía Nacional y la Guardia Civil, Guardia Civil siempre presente en todos nosotros, con el Ejército a través de la unidad militar. De emergencias con la Administración local, nuestros ayuntamientos a través de las policías locales, con los bomberos, con los voluntarios de protección civil, con los ciudadanos anónimos que muchas veces hacen eh, también de eh, profesional del 112, trasladando esa emergencia y actuando en el lugar de la eh, emergencia. En cuanto a los eh, incidentes, una cuestión que a los medios de comunicación, bueno, pues siempre, lógicamente, les llama la atención. No voy a entrar en una relación. relación exhaustiva y detallada de los incidentes que se han gestionado, los tienen ustedes en la nota de prensa, pero son incidentes de todo tipo y tampoco varían de un año a otro. Incidentes sanitarios, de circulación, incendios, búsquedas, rescates, desbordamientos, intoxicaciones. Destacar en este primer trimestre Tristemente. generalmente cuando hablamos de emergencias siempre tenemos que añadir la palabra tristeza y a veces también alegría ¿no? porque se ha resuelto sin ningún daño personal pero en ocasiones bueno pues los daños y los daños irreversibles están ahí destacar en este primer semestre lo que está en la mente absolutamente de todos nosotros el incendio de tordomar en febrero de este Año que causó la muerte de seis personas y otros cinco heridos, adultos, niños, en una situación trágica, en una situación dramática, donde también los servicios de emergencia de todos, de todas las administraciones, estuvimos ahí prestando nuestra asistencia. El rescate de montaña. El, entre el 8 y el 9 de marzo, eh, que fueron dos días eh, aciagos en, en Gredos, donde cinco escaladores fallecidos tuvieron que ser bueno, pues, eh, atendidos en ese sentido en cuanto al rescate. Y, cómo no, la pasada semana el trágico accidente en La Maraña, en, en la montaña leonesa. Donde eh, tres miembros de la Guardia Civil del eh, GREIN pues, perdieron eh, la vida. ¿no? Insisto, no me cansaré, lo dije en aquellos momentos: la Guardia Civil siempre eh, presente en todos los áreas y, y áre, eh, aspectos de nuestra vida, y muy especialmente cuando hablamos de rescate, muy especialmente cuando hablamos de intervención en situaciones de emergencia. Son tres de los ejemplos tristes, dramáticos, trágicos, eh, que eh, demuestran y son representativos del ingente diario profesional, trabajo de todo, todo con mayúsculas el eh, personal. Y un trabajo también que a veces pasa desapercibido en estos momentos cuando hablamos de la propia eh, emergencia, que se complementa también tras el incidente, tras el hecho eh, que se produce. Y aquí tengo que hacer también ese aplauso y ese reconocimiento público expreso, tampoco me canso de repetirlo, al grupo. de psicólogos, del 112 de Castilla y León, con esa función, con esa atención de ayuda post-traumática, post-incidente, que tanto bien y que tanto ayudan a los afectados y a las familias. ¿no? El grupo de psicólogos, siempre atento y siempre también presente. En definitiva, un trabajo bien hecho. Un trabajo del que todos nos sentimos eh, orgullosos y un trabajo que también tiene ese reconocimiento por parte de los eh, usuarios del 112. Hacemos encuestas prácticamente no diarias, pero cada poco tiempo del nivel de satisfacción de respuesta del 112 a los ciudadanos, porque se está para servir a esos ciudadanos. De la misma manera que hacemos eh, revisión permanente casi de todos los planes de actuación, de todas las actuaciones, de todos los programas, de todos los protocolos para eh, mejorar día a día, también atendemos bueno, pues, eh, esas eh, llamadas que valoran ese eh, trabajo. Y en ese sentido también son datos altamente eh, positivos. El 95% de los usuarios tiene un alto grado de confianza en el eh, servicio. Más del 96% está satisfecho con el tiempo de respuesta. Más del 98%... Y aquí a los operadores, una vez más, al personal del 112, está satisfecho con el trato recibido por el operador. Casi el 100%, el 99,30% volverá a. ...hacer o volvería a hacer uso del 112 de plantearse la emergencia eh, que proceda. Y como les decía anteriormente, ya el 80% de la población, bueno, pues valora positivamente... ...la integración de las emergencias sanitarias en el 112 eh, de Castilla y León, mejorando esa calidad de servicio... ...disminuyendo los tiempos de respuesta y también decir que esas eh, emergencias eh, sanitarias eh, tienen un, en cifras... ...estamos hablando en torno a las 42.000 eh, emergencias sanitarias que se han recibido recibido a través ya de esta gestión integrada del 112 de Castilla y León. Y todo ello también es tiempo de balance y también como ha sido en este año hay que decirlo en lo que va de año que ha merecido el reconocimiento por parte de la Unión Europea al personal, a los profesionales del 112 de Castilla y León que es el primero servicio, el primer servicio que recibe esa ese reconocimiento de calidad en la prestación del servicio de los servicios de emergencia 112 de toda la Unión Europea. Y se presentaban más de 800 servicios de eh, emergencia. Aquí, el servicio de emergencias 112 de Castilla y León. Y termino antes de eh, someterme a las preguntas y a las consideraciones que tengan oportuno, eh, adelantándoles ya y, que todos los años hacemos este eh, reconocimiento público, la sociedad hacia... Los que han participado en estos rescates, los que han participado en estas eh, intervenciones con la entrega de las medallas eh, correspondientes de protección civil, de seguridad ciudadana, de policías eh, locales. Este año será en, en el mes eh, de eh, noviembre y eh, creo que corresponde a la ciudad de eh, León. Hemos hecho. eh eh anualmente en el resto de provincias y en el mes de noviembre tendremos el, el acto público de reconocimiento a esas personas muchas de ellas eh, anónimas que prestan ese servicio en tiempo de eh, bueno, ante una emergencia.